segunda sala. Vamos acá con don Ramón. Don Ramón, entonces muéstreme. Mire, señor. Buenos tamales cubanos a 4 pesos. Correcto. Rellenos de carne de puerco. Correcto. Usted lo va a ver. Muy buenos que están. Ah, caramba. ¿Desea que se lo pique? Sí, claro que sí. Recuerde que lo tengo que transportar después. Sí. El tamal solo. Ah, qué rico se ve. Vale 4 pesos. Sí, correcto. Cuando ya lo acompañamos con aguacate. Sí. Muy buen aguacate, buen tamaño. Vale 5 pesos. Mire, con eso. También lo acompañamos lo mismo con ampella de puerco. Ah, caramba. Como con carne de puerco asada, que está muy sabroso. ¿Usted mata el puerquito o compra la carne ya lista ya para...? Ya compro la carne hecha, correcto. Me la elaboran en mi trabajo. Y usted la pica, correcto. ¿Desea sal? Un poquitito de sal, sí. Le podemos también, lo mismo manteca de puerco. Sí. Picante de quechú. Correcto. ¿Cuál desea? La de picante de puerco. Poquito nomás. Ahí tiene el plato elaborado. Correcto. Ya, esto ya está listo. Pongámoslo ahí. Ahora usted lo prueba y me dice cómo está. Sí. Y aquí se lo envuelvo de su esposo. Está bien. Este lo puedo poner también en un También se lo voy a poner en un estuche. En un estuche. Se le pongo la Claro que sí. Unas habitas. Sí. Entonces, ustedes al paquete le dicen estuche y a la bolsita le dicen javita. Javita. Y al chanchito le dicen puerco. Puerco. Y a la palta le dicen aguacate. Sí. Me parece muy bien. Como cubano, los cubanos. Está bien. ¿De qué ciudad de Cuba es usted, señor? De Pinar del Río. Pinar del Río. Mire qué interesante. ¿Y usted mandó a hacer el gin del comercial del...? De la música. Ah, sí, caramba. Sí. Ah, caramba. Eso es una canción tradicional cubana, esa que está oyendo. Que en correcto. Los años... estuvo muy bien. Gustó mucho. Mire, le voy a filmar el cochecito, ¿ok? Sí. Mire qué bonito. Esto lo puedo llevar así. Sí. Deme el teléfono para que quede registrado. ¿Cuál es el teléfono? 813-447-3223. ¿Sí? Correcto. 813 Tampa. Sí. Tampa, está bien. A este país, entré por Tampa. Me parece muy bien. Mucho gusto, señor. Señor Ramón, muy agradecido. Deja que le firmo la puntita del auto. Miren lo que es esto. Esto es una cosa increíble. Esta es la cultura cubana en Miami. Increíble. Estas cosas no se ven en cualquier lugar. Don Ramón, Dios le bendiga. Muy agradecido. ¿Okay? Igualmente. Miren acá. Llevo mi bolsita. Vamos por acá. Quiero saber. Ahí está la plata. La plata, loco. La plata. Vamos a ir cerrando este videito. A ver.